Venimos de la guardia ahora. Ay. ¡Ah! Y no sabéis lo que nos encontramos por el camino. A ver, arriba. Espera, cariño. Así. Así. Que se te cayó otra vez, cariño. Aquí me voy a caer. Ah. A ver, espera. Miras para mí y así. ¿Te voy? Espera, cariño, espera. Mira lo que nos encontramos por el camino. ¡Una chinita! Me ha pintado. ¿Quién te pintó? La profe nueva. ¿La profe nueva? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sofía? Sí. ¿Y te pintó Sofía, cariño? Sí. ¡Uy, qué guapa! ¿Y el sombrero quién lo hizo? Sofía. ¿También? Madre, qué guapo. Madre mía. Que se te cae, cariño. Debe de, ya. Hace un bochorno horroroso, yo también estoy sudando. Mira, llevo aquí cargando la chaqueta de Julia, la mía, el bolso. Oye. Hoy por la mañana me pegué un madrugón de la leche porque tuve que ir al fisio. No sé si os lo había contado. Espera, cuidado. Cuidado, que viene una furgoneta, cariño. Vamos a ir por el medio. Por ahí. Resulta que el sábado, creo que fue, durmiendo la siesta con Julia, que me quedé dormida con ella en el sofá, me levanté con un dolor en la espalda horroroso. Total, que casi no podía hacer este giro así con el cuello, no lo podía ni hacer. Y nada, estuve esperando el domingo a ver si me pasaba, el lunes, martes, pero nada, no me pasó. Hoy se salió del sitio. Espera, que te lo pongo ahora. Te lo arreglo ahora, cariño, que se soltó la gomilla. ¿Puedes tú? Sí. Y no se me pasaba. Ayer por la tarde fuimos a la piscina con Julia, a la climatizada, porque no hacía día de piscina. Y en un principio parecía que estaba mucho mejor, que había mejorado, pero luego... No, no cruces, ¿eh? No la cruces, ya sí, sí. Pero luego empezó a dolerme otra vez así a la noche, a la tarde-noche, y dije, ya nada, voy a llamar y pedir para que me arreglen esto. Así que nada, me dieron cita para hoy a las 8 de la mañana. Hoy me tocó tremendo madrugón. ¿Está caliente? ¡Ah! ¿Está caliente? No, una hormiguita. Con el muñeco no. Total, que me dieron para hoy a las 8 de la mañana, así que me tocó levantarme a las 7 y a las 8 ya estaba yo en el fisio. Me tuvieron que hacer una ¿cómo te dije? Una punción seca. Eso, me pincharon ahí con una aguja para que activar el nervio, no sé qué historia. Ah, uy, vamos, que tenía ahí una avería. Que no era de una siesta, sino que la debía de tener acumulada. Y la siesta pues me terminó de rematar. Ya sabéis que no se pueden dejar las cosas. Y yo lo fui dejando pasar. Yo siempre padecí de la espalda. Y lo fui dejando pasar hasta que reventó. Y nada, al final pues eso. Tuvieron que hacerme ahí una punción y luego masaje. Y en un principio pues nada, estaré condolorida de haberme pinchado el músculo ahí. Pero nada, ya me dijeron que sería uno o dos días, como mucho, y ya está. Y nada, aquí Julia, que deben de celebrar la temática cada día de una cosa diferente. Porque hoy tocó de China, el otro día de rana, hoy tocó de China. ¡Ah, Julia! Vamos, aquí caca. Venga, levanta. Hay caca de paloma. Vamos a ver si vamos un poquito al parque. Paloma, aquí mira, está allí la otra niña de la guarde. ¿Qué?
Allí, mírala allí delante, que nos adelantó. Mírala por allí delante, mira. Por allí. Ay, en lugar de subir por la estación. Bueno, nada, vamos a ir un poquito a ver si despeja un poquito en el parque, que hoy hay bastantes niños. Trae cariño. Hoy hay bastantes niños por ahí, o sea que estaremos ahí un ratito y nada, luego a comer. Hoy tengo para hacer unos gallitos, unos gallos para comer. Bueno, como haber caído algo, no sé qué fue. Hoy comemos unos gallos y haré una ensaladita para acompañarlos. Y nada, por la tarde viene mi mami a ver, a tomar el café. Así que ese es nuestro plan de hoy. Bueno, vamos a pasar un poco por el parque a ver cómo se tercia. ¡Cucú! Hola. Hola, chinita. Chinita tú, chinito yo. ¿Qué haces saliendo al revés? Quiero ir a llamar al ascensor. Mirad qué día tenemos hoy de nubes. Mirad, vista panorámica de Oviedo. Mirad, esa calle de ahí que veis ahí es la calle de los vinos. Todo eso que veis por ahí que se está lleno de terrazas, por aquí también hay terrazas, pues toda esta calle entera, esa peatonal, son todo calle de vinaterías, pizzerías. Chinita tú, chinito yo. Es que yo no sé hacerlo igual que tú de bien. A ver cómo es. ¿Cómo? ¿La rana? ¿El cerdito? ¿El mono? ¿El otro mono? ¿Así? ¿Y el gatito? ¿Vale? ¿Así a tu mamá? ¡Uy, no! Yo no puedo. Bueno, lo que os decía, que ya llegué a casa. Perdonad por el ruido. Mirad, ya me tuve que cambiar entera porque es que hace un bochorno otra vez aquí que no se para. Voy a coger un momentito la harina para freír esos gallos. Y así mientras os comento un poquito. Que eso, lo que os decía, que tenía una contractura aquí atrás en la espalda, pensé que se me iba a pasar así sola, pero vamos, que yo veía que no me pasaba. Así que finalmente, pues eso, opté por ir al fisio. Y la verdad que muy bien, buenísimo, ¿eh? Me encantó. Y que pueda vivir una experiencia. Salí muy bien de allí. Lo que pasa que bueno, lo único que voy a estar uno o dos días
coloridas. Nunca me habían hecho eso. No sé si alguna de vosotras conocéis eso de... A ver, me habían hecho una vez esto, acupuntura. Una no, varias. En un fisio, pero... esto de la punción seca, la verdad que jamás. De hecho, la primera vez que lo oigo, lo de la punción seca, te pinchan... A mí me pincharon, bueno, como por aquí. Te clavan una aguja. Porque dijo que tenía ahí tal nudo que si no es que no... O sea, que era la mejor forma de deshacerlo era esa. No que no se pudiera hacer de otra manera, sino que la mejor forma y lo que mejor me venía era ese sistema. Así que nada, voy a mezclar con esta. Mirad, ¿probasteis alguna vez esta harina de fritos? Está muy bien. Lo que pasa es que tengo ahí esa otra que quería gastarla y... Pero bueno, nada. Ahora la mezclo toda así. Y ya está. Que lo que hace, te pincha y ella como que va buscando con la aguja dónde te tiene que tocar para hacer que se contraiga el músculo. Entonces te hace como... Necesita que tengas como tres contracciones en el músculo. Da un poquillo de dentera y da un poquito de dolor, claro. Pero bueno, es un dolor soportable, ¿eh? Tampoco es... Bueno, a ver si es verdad que yo tengo el umbral del dolor muy alto. De hecho, para que yo vaya a estas cosas es porque tengo que estar ya muy mal. Pero es un dolor soportable, vamos, cualquiera lo soportaría, salvo que seas, vamos, muy, muy de lucha. Echarle bien de aceite, porque si no, como lo voy a freír con harina, si no, no me fríe bien. Y nada, ahora estaremos eso, dos o tres días con ese dolor y luego ya, pues se supone que como nueva, si no, pues nada, tengo que volver por allí para que me vuelvan a tratar otra vez. La verdad es que yo siempre soy una persona que siempre padecí de la espalda y siempre anduve de fisios para adelante y para atrás, desde bien pequeña ya, porque ya tenía escoriosis, ya me llamaba mi padre, me llevó a un sitio para intentar arreglar la espalda. Luego, luego con el paso de los años, pues siempre padecí de dolores de espalda. También tengo que decir que siempre fui un poquitín burra para algunas cosas, a la hora de cargar pesos, de... Que bueno, yo me imagino que esto no seré la única, que hay muchas como yo que somos muy burras cuando somos jóvenes, creemos que podemos con todo, que nos comemos la vida y el mundo, y luego pues claro, con el paso de los años pues esos excesos los acabas pagando. Y yo siempre anduve eso, que cuando no era una cosa de fisio era de otra, si no era de aquí arriba era de abajo, si no de un lado, si no del otro. Bueno, y nunca me habían hecho esto de la punción seca, así que nada, a ver qué tal me resulta. Lo calento bien. Contadme, ¿qué tiempo tenéis por vuestras ciudades? Porque aquí hace un bochorro, pero está el... ya visteis que os enseñé el cielo, que está todo como encapotado, que no sale el sol ni para atrás. Pero es que cuando salí por la mañana al fisio, salí con esa ropa que me disteis del pantalón blanco y la camisa azul de manga corta a las 8 de la mañana. Yo me fui tan pichi para el fisio y sin problema. Sin embargo, cuando salí del fisio, vine por casa a las 9, porque pensé que estaban aquí Antonio y Julia esperándome para ir a la guardia. Pero no, estaban en el centro de salud. Bueno, pues ya cuando llegué a casa, ya cuando salí del fisio, ya estaba más fresco. Es como si hubiesen ido bajando las temperaturas a medida que avanzaban las horas. Sin embargo, después estuvimos aquí en casa haciendo cosas, luego salimos a hacer unos recaos y fuimos a buscar a Julia también. Y ya volvió otra vez a subir la temperatura, a calentar, que es, pues, ahora. Lo que estamos teniendo ahora. No sé, unas cosas rarísimas.
Pero vamos, lo que está claro es que ahora hace un bochorno horroroso. Y por la mañana ya visteis que iba con la cazadora vaquera ahí en el bolso, porque... Que me estaba sonando un móvil. Pensé que iba a hacer el fresquito de la mañana y no, me equivoqué. En fin. Me equivoqué totalmente. Ah, por cierto, que se me olvidaba. No me acuerdo cuál es el nombre, que se apellida de El Valle o del Valle, algo así. Perdóname que no me acuerdo de tu nombre, como Ana María, puede ser. No me acuerdo ahora mismo. Me había recomendado de carbón activo. Unos sorbeolores de carbón activo o algo así me había dicho. A ver, espera. Aunque no te lo diga bien, yo lo pedí bien en todos los sitios. Me cansé de buscarlo por todas partes. Y fui hasta las que sois de aquí de Oviedo. No sé si conocéis la tienda esta de Colledo, que está donde la zona antigua de Oviedo, que es la típica tienda clásica de toda la vida. Pues fui hasta allí, porque fui a Delaus, al Arenal, al Hipercor, a ferreterías, a tiendas de pintura, y es que en ningún sitio tenían nada. Fui, recorrí medio Oviedo y en ningún sitio tenían nada. Todo esto es por culpa de cuando nos pintaron el techo del baño. Os pongo un poquito en situación para los que sois nuevos. Nos pintaron los vecinos de arriba, tuvieron una avería y nos filtró agua a nuestro cuarto de baño. Entonces vinieron a pintar, pero no me preguntéis por qué, porque yo todavía sigo sin entender. Nos echaron disolvente para pintar. No me preguntéis por qué, porque yo sigo sin entender por qué. Vinieron los del seguro de ellos y nos pintaron con, nos echaron disolvente. Total, que ahora el baño, nuestro baño no tiene ventana, así que huele el baño y el pasillo que tira para atrás el disolvente. Ahora parece que ya va a menguar un poquito la cosa, pero todavía huele. Y por eso es lo del absorbedor de olores, que lo comenté en un vídeo, y una vecina de por aquí, de la comunidad, de esta nuestra comunidad, pues me comentó esto. Y dije, ah, pues mira, lo voy a buscar. Pero en el sitio este que pregunté, y bueno, y en otro sitio, me dijeron que existir, que no hay nada en el mercado que me vaya a quitar ese olor. Y dije, pues mira, porque luego lo busqué por Amazon y sí que había alguno por Amazon. Claro, costaban 20 euros, o sea, eran carillos. 20 euros, 30 euros, cosas así. Y dije yo, a ver, si no voy a gastar 20, 30 euros en algo que no me va a servir para nada, pues ni no me lo gasto. Total, que aquí debajo de mi casa abrieron hace poco una tienda de productos de limpieza. Todo, como si fuera un tipo de droguería, pero a nivel industrial. O sea, te venden papel albal, pero unas cajas así de cosas. Que ahí tienes papel albal para empapelar la casa entera de papel albal. ¿Sabes? Todo a nivel industrial. Entonces dije, pues oye, como tienen productos de limpieza y de cosas así de hostelería y demás, digo, pues a lo mejor tienen alguna cosa, pues, y nada, se le ocurrió a mi marido, la verdad, que a mí no se me había dado por pensar en esa tienda. Nos acercamos por allí y nos recomendaron poner un ventilador, pero mirando hacia afuera, para que absorba el aire por los olores por detrás y los eche por delante, hacia afuera de la casa. Y después nos vendió un ambientador, que yo es que, cosas de la vida, ese ambientador lo conozco de cuando yo era pequeña, esa marca, porque lo traía mi padre. Mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, se dedicaba, era repartidor y comercial. Vendía para la hostelería todo ese tipo de productos. Lo que vende este señor de aquí abajo. Digo, mira qué curioso.
Y entonces nos ofreció un ambientador, nos aconsejó un ambientador súper bueno para echar una vez que saquemos el olor. Dijo, estáis 2 o 3 días con el ventilador. Y una vez que consigáis sacar todo el olor fuera, o casi todo, echáis por la zona del suelo de alrededor, o sea, lo que es la esquina del suelo con la pared, todo así alrededor del cuarto de baño, echáis este ambientador. Os lo voy a enseñar. Es este de aquí. Bueno, tiene el precio y todo. Nos costó 6,76 euros. Que es que a mí me trajo los olores a la infancia, porque no podéis traspasar el olor por la pantalla. Pero me encanta. O sea, ese ambientador concentrado se llama. De Hofer. Yo es que esta marca la conozco, ya os digo, de cuando yo era pequeña, que lo traía mi padre de ambientador, y lo traía también de para los mosquitos. Y era mano de santo, y era buenísimo. Y me recordó tanto que dije yo, no, me lo llevo. Y nada, vamos a probar con ese invento. Muchas gracias igualmente a quien me había recomendado es que no me acuerdo si se llamaba Eva María o Ana María, sé que era del Valle. ¿Sabes quién eres? Vaya. Así que perdóname, por favor. Perdón. Porque yo os leo a todas y sé quiénes sois cada una de vosotras, aunque no os pueda poner cara como me ponéis vosotras a mí, pero vamos, sé con quién estoy hablando cada vez que os contesto y todo. Y eso, nada, que muchísimas gracias por la recomendación, porque nos volvimos locos buscando y mira, a raíz de eso conseguimos que nos dijeran la fórmula de poder ir a hacerlo. Pero también os digo que nos dijeron en 2 o 3 sitios que ese olor, que no, aunque pusiéramos, aunque comprásemos el captador este de olor, eso inhibidor de olor, no sé cómo se llamaba, de carbón activo, que no nos iba, para otras cosas a lo mejor sí, pero para el disolvente este que no. Eso que no lo íbamos a sacar así. Así que nada. Tengo ahí a Antonio armando el ventilador, porque nosotros teníamos ventilador tenemos 3 ventiladores. Uno de, porque cuando yo estuve embarazada lo pasé muy mal en el embarazo, de calores. Entonces, espera que caliente eso. Entonces tenemos 3 ventiladores. Uno que es de estos de aspas, de los de toda la vida, pero que tienen palo, o sea, que tienen pie. Y otros 2 que son de esos que son como un tubo, que son así circulares, más modernito, vaya. Y que es así un tubular así para arriba. A ver, de los de Hipercor, de marca Hipercor. No penséis que es nada especial. Que de hecho son los 3 son de ahí. Pero nos trajimos el de las aspas, porque creemos que es lo mejor, porque si tiene que echar a subir por detrás para echar por delante. Y nada, creo que eso era todo lo que os quería contar. Voy a ver si termino de freír esto, corto un par de limones para echar un poquito por encima y voy a preparar una ensalada para acompañar, una ensalada de tomate, atún y cebolla, por ejemplo. Así que nada, voy a despedirme aquí ya del vídeo, que espero que os haya gustado este videoblog, que muchas gracias a todos por ir suscribiéndoos. Uy, que me había visto aquí algo raro. Muchas gracias por los que os estáis suscribiendo, que bienvenidos a esta comunidad, que no os vais a aburrir, os lo vais a pasar súper bien,
que tenéis vídeos de todo tipo, tenéis vídeos de limpieza, hauls, ¿cómo se llama esto? De, ay, si lo diré, bueno, recetas de cocina, un variadito de todo, vaya. Compras semanales, todas las semanas tenéis la compra que hacemos semanas. Que se me quema. Así que nada, que no os vais a aburrir. Si os queréis quedar, ya sabéis, suscribiros, que es gratuito, activar la campanita para que os lleguen los avisos de cuando subo vídeo. Pero os recuerdo que subo vídeo de domingo a sábado diario, salvo que ocurra algo. Un ruido por ahí raro. Mamá, qué cariño. Se está volando el ventilador. Voy, cariño, voy ahora, voy ahora. Voy. Uy, me está llegando el airecito a mí. Me llegó el airecito a mí. Míralo. ¿Cuánto para que se tire? Pero ponlo más hacia afuera. ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena así? Esto está mal. No tiene que sonar. Tendréis que poner natas para algo ahí raro. Eso no tiene que sonar así. Páralo, páralo. Pues nada, que me están entreteniendo por ahí. Que no os distraigo más a vosotros tampoco. Que no os vais a aburrir. Ahí. He resumido las cuentas. Que me despido. Que un beso muy fuerte. ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!